Estos ejercicios os recomiendo que no hagáis todos seguidos, aunque se pueden hacer, sino que los introduzcáis dentro de la rutina de gimnasio que tengáis, introducir dos o tres ejercicios de los que os vamos a proponer. Con descansos hay algunos, dependiendo de la intensidad del ejercicio, ya que hay unos que son bastante más intensos que otros, pero introducirlos con descansos de 30 segundos, por ejemplo, incluso entre una pierna y otra, ya que son unilaterales, se trabaja primero una pierna y después otra, e introducir pequeños descansos para poderlo trabajar de forma correcta, ya que si no la fatiga puede ser el factor limitante dentro del ejercicio. Lo que no. En este ejercicio trabajaremos de nuevo el abdominal, el core, tanto los oblicuos, el abdominal, el recto abdominal, los oblicuos y también trabajaremos el dorsal, ya que lo primero que hacemos es flexionar el brazo para luego realizar una rotación del tronco trabajando el abdominal y los oblicuos. Es importante a la hora de ejecutar el ejercicio, cuando subimos, expirar, soltar el aire y cuando bajamos, inspirar, coger el aire. En este ejercicio, de nuevo, trabajaremos la fuerza, la propiocepción, la fuerza propioceptiva de la pierna. De este modo, nuestro objetivo será saltar con la pierna que tenemos suelta, la otra estará sujeta al TRX, saltar encima del bosu, ahí es cuando trabajaremos la fuerza, flexionemos la pierna, siempre atendiendo a intentar tener la rodilla encima del tobillo o de ahí hacia atrás, intentar que la rodilla no pase de la punta del pie. Flexionamos, de nuevo saltamos, caemos al suelo y así repetidas veces. En este ejercicio le daremos importancia dependiendo de la anchura que cojamos el step, pero nosotros lo hemos realizado para darle importancia al tríceps, ¿vale? En una forma estrecha, de esta forma trabajaremos el tríceps, muy importante en la fase de empuje en la natación, y luego trabajaremos también el core, el abdominal, ya que llevamos las rodillas al pecho y de nuevo involucraremos tanto el psoas como una parte del cuádriceps a la hora de llevar las rodillas al pecho. Y luego extenderemos todo el cuerpo, y, cogeremos aire, inspiraremos y a la hora de llevar las rodillas al pecho expiraremos. Siempre teniendo en cuenta, manteniendo una pequeña flexión en el codo, nunca llegar a bloquear los codos a la hora de extender los brazos. En este noveno ejercicio trabajaremos sobre todo la espalda. Todos sabemos lo importante que es la espalda en la natación igualmente. Trabajaremos la espalda, pero involucrando un poquito la fuerza propioceptiva de las piernas. De nuevo colocaremos el bosu. El bosu será una pequeña ayuda, pero en este ejercicio, al contrario que en el otro, nos tendremos que centrar en trabajar bien la espalda y en hacer la fuerza con los brazos, no con las piernas.